¿Qué tal, amigos? Estamos en Claramente Claro. Muchas gracias por, por estar ahí acompañándonos. Y antes de la tertulia, normalmente nos vamos a las entrevistas personales para enterarnos pues, de, diversas, de diversas cosas. Hoy vamos a hablar de Torrelavega y qué mejor que con su primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, que nos va a contar pues, todo lo que se ha hecho, más o menos, en estos dos años y medio ya de legislatura, que pasa el tiempo enseguida y vamos a comentar pues, nuevos proyectos Navidades está ahí tienen muchas ideas para dinamizar el comercio durante estas, eh, durante estas fiestas durante estas Navidades como digo muy buenas noches hola buenas noches qué tal Gustavo pues bien aquí trabajando y luchando <laughs> y vosotros bien no bien trabajando trabajando duramente llevamos dos años y medio de mucho trabajo de mucho esfuerzo y yo creo que haciendo las cosas bien o por lo menos con la mejor de las intenciones. Dos años y medio ya de legislatura. El tiempo pasa, como digo, pasa que vuela y bueno, pues un, habéis hecho cosas. ¿no? Háblame un poquito de, de, de todas esas gestiones, todas esas obras que habéis realizado en el municipio de Torlavega. Sí, hemos hecho muchas cosas. La primera parte de, de la legislatura eh, prácticamente nos, la, nos esforzamos más en el cumplimiento de compromisos de legislaturas anteriores y así hemos sacado adelante. Eh, muchas actuaciones que estaban prometidas a, a los vecinos de la ciudad desde hace varias legislaturas, incluso varias décadas, como puede ser la rotonda de la glorita de Puente de los Italianos, como puede ser la avenida Monetche, como puede ser simplemente una pequeña acera que faltaba para dar continuidad a la avenida de Solvay o incluso un poste de la luz que está en medio de un vial en, en Tanos. Nos hemos dedicado a operaciones de microcirugía. Que fuesen cumpliendo los compromisos que tenían los anteriores concejales uh -huh. con, con los ciudadanos y que, por una razón o por otra, no, han podido, no pudieron realizar. Y también nos hemos puesto a sembrar las bases de lo que pueden ser los grandes proyectos para la ciudad de Torrelavega. Y ahí te estoy hablando ya de proyectos como el soterramiento, proyectos como la transformación de la lechera, proyectos como la adecuación del mercado nacional de ganados o proyectos como la rehabilitación o reforma integral de la Plaza de Abastos, en el cual ya estamos completamente inmersos, que no tiene nada que ver a nivel económico con los otros tres, pero que sí es una obra transformadora de un edificio emblemático de la ciudad, que tenía esa decadencia o ese abandono que, por desgracia, en determinadas épocas ha tenido la ciudad y con el que queríamos empezar a... A vislumbrar esa transformación de la ciudad de Torrelavega en una ciudad moderna y de futuro. Veo que hay muchísimas obras, muchísimas actividad y también muchísimas ideas para, para el futuro. ¿no? Creo que ahora en Navidades si estés preparando, vais a intentar que, que Torrelavega tenga ahí ese impulso. Hombre, tenemos, tenemos que echar el resto. La situación de la ciudad es, es complicada, ha sido mucho más complicada que. Que como está en estos momentos, en el año 2014, cuando nosotros empezamos en el gobierno de la ciudad, los parados de la ciudad de Torrelavega, por desgracia, llegaban prácticamente a los 7.000. En estos momentos estamos hablando de aproximadamente 4.300 sin disponer de los eso últimos se datos. Nota, ¿eh? Eso se nota. Se nota la reapertura de Igneace, se nota que el desempleo ha bajado del 28% aproximadamente a no llegar al 20%. Todo eso se nota. Pero los salarios no son los salarios que había antes. Ahora tenemos una figura que por desgracia está implantada en todo, en todo el territorio nacional, que es la de los trabajadores pobres, gente que por desgracia, aún teniendo trabajo, no consigue superar con soltura el, el umbral de la pobreza, lo cual es, es, es crítico para toda la sociedad y entonces la vega pasa. Por mucho que los datos del desempleo mejoren mucho, no mejoran mucho la situación de las familias. En, en todas las ocasiones. Y eso repercute directamente en el comercio y la administración pública. Con nuestras herramientas tenemos que intentar fomentar que los comerciantes de la ciudad salgan adelante y consigan salir de este vía crucis que les viene persiguiendo durante los últimos 10 años. Y por eso hemos de aprovechar las ocasiones especiales. El consumo de las familias españolas en su gran mayoría se produce en las próximas fechas, en las fechas navideñas y desde el Ayuntamiento de Torlavega lo tenemos claro, que tenemos que hacer un esfuerzo y así lo vamos a hacer Dos, iba a decir dos años año y medio que, que queda ¿Tenéis algunas obras con, con especial intensidad que queráis en práctica? Hombre, en estos momentos estamos con la finalización de las obras de la plaza Abastos, hoy mm. por desgracia hemos tenido un penoso, un, percance, un, percance. un penoso percance por el cual tres trabajadores han tenido un accidente Dos de ellos ya han sido dados de alta, de lo cual me alegro muchísimo, y un tercero, eh, además el hombre que más peso tenía en la obra, que se la ha currado él eh, casi por completo, eh, y en estos momentos estamos en una obra de, de, en un nivel de ejecución del 80%. Eh, se ha dislocado una pierna, y uh -huh. roto los tendones y bueno, pues, hasta hoy estaba en el hospital en estos momentos. Espero que le den el alta en los próximos días. Y, Deseamos eh, una rápida recuperación. Y le toca una, una etapa de recuperación lenta, pero bueno, que esperamos que salga bien. Desde aquí le mando un abrazo a Luis, que, que el hombre le invitaremos a la inauguración de la obra porque él se lo ha currado y por desgracia en estos momentos pues, ya no va a poder estar, estar para su finalización es una obra transformadora posteriormente pasaremos a la licitación de los puestos vamos a hacer de la plaza de abastos una plaza un mercado eh, al nivel de otros que todos conocemos en España, como puede ser el de San Miguel o el de San Antón. Lógicamente, con nuestra escala, todos sabemos que Torrelavega somos 52.000 habitantes y que no podemos aspirar a lo mismo que la ciudad de Madrid o que la ciudad de Barcelona. Pero to todo es medible, cuantificable y escalable, y es lo que hemos hecho en esta reestructuración. Vamos a mantener los puestos que están en estos momentos en marcha. Lógicamente, las carnicerías, las pescaderías, las chacinerías, la pollería. Y la vamos a dotar de aquello que les hacía falta para tener un mix comercial claro, como puede ser una frutería y una panadería. A partir de ahí, los espacios que hemos conseguido eh, liberar con la demolición de los puestos antiguos que estaban vacíos, los vamos a dedicar a puestos de hostelería, con lo cual vamos a tener tres nuevos puestos de hostelería eh, sumados al que ya existe y vamos a tener una pequeña zona de terraza interior, bueno, pequeña una gran zona de terraza interior para cualquier bar, pero pequeña si estamos hablando de un mercado en el que va a haber eh, cinco despachos de hostelería y una zona de juegos infantiles. Además vamos a actuar algo en el exterior de la plaza, sobre todo en el en la calle Serafín Escalante, haciendo un pequeño parque infantil y una zona de terraza uh -huh. para el disfrute y el uso de los de los clientes de los bares de la propia bares y restaurantes de la propia plaza de Abasto. Esa es una obra muy importante para nosotros porque es, significa un cambio de tendencia, pero tenemos otras muchas en marcha. En estos momentos estamos, una obra que está aquí prácticamente a nuestra espalda, que es la, la ejecución de las aceras de la calle Paseo del Niño, sí, sí, claro. una obra muy demandada por los vecinos de la zona y de la ciudad. Era una auténtica vergüenza ver a carritos de bebé o a niños andando por... Y por el, el, carril, que el carril de los coches. Por el carril de los coches en una situación de peligro alarmante. Lo hemos conseguido transformar. Esa obra ya está prácticamente terminada. Estamos ejecutando las aceras del barrio Nueva Ciudad. Estamos ejecutando los talleres de ensayo donde los jóvenes de la ciudad podrán ensayar con sus grupos de música, disfrutando de su, de su hobby que es la música y, por supuesto, sin, sin causar ningún perjuicio a los vecinos. Hemos transformado por completo el edificio Lázaro Baruque para ejecutar un centro cívico inteligente que sirva para dar cabida a todas y cada una de las asociaciones y colectivos de la ciudad que lo deseen, así como para los jóvenes estudiantes de Torrelavega que quieran tener una sala de estudio, fuera incluso del horario de apertura de la biblioteca. Estamos haciendo pequeñas actuaciones, otras de mayor tamaño, como puede ser la rehabilitación integral de la calle Fernando Arce. Una avenida importantísima de la ciudad de Torrelavega, pero poco, poco utilizada por su situación, que ya cambiamos y transformamos con aquella decisión o aquella obra de ejecutar un aparcamiento para camiones en el Polígono Tanos Viernes y prohibir el aparcamiento de camiones en esa calle, con lo que mejoramos sustancialmente la, la seguridad. Y habla tú algo que yo sigo y parece político. No, sí, lo, lo interesante es que nos cuentes muchas eh, muchas actividades, muchos planes, muchas, sí. muchas obras que estáis realizando en el municipio de de Vega eh, Señor López Estrada, ¿podremos ver algún día las vías del tren soterradas? Pues yo era muy escéptico respecto a este tema hasta hace aproximadamente un año. El ministro de Fomento vino a petición de, del alcalde y mí a, a, a sentarse con nosotros en el, en el ayuntamiento de Torra Vega, junto al delegado del gobierno, junto a Samuel Ruiz, y nos propusieron que, que si nosotros conseguíamos el 50% de la obra, ellos aportaban el, el otro 50%. Eh, eso nos ponía en una situación difícil porque teníamos que ser capaces de conseguir la friolera de cerca de 50 millones de euros para la ejecución. Para la ejecución de la obra. El presupuesto de inversiones del Ayuntamiento de Torrelavega no supera los 5 millones de euros al año, con lo cual durante los próximos 10 años deberíamos eh, dejar todo ese dinero que tendríamos para inversiones para el soterramiento de las vías, lo cual sería impensable. No podríamos hacer pabellones, no podríamos hacer pistas cubiertas, no podríamos hacer bibliotecas, no podríamos. hacer calles, calles, ni... calles, aceras, saneamientos, abastecimientos o iluminación, y llamamos donde teníamos que llamar, al. al al gobierno de Cantabria, y todavía me acuerdo de esa reunión que tuve con, con Miguel Ángel de Villa cuando le dije, dije: Miguel Ángel, te voy a invitar a comer. Dije, bueno, cuando quieras, te invito a comer. Y él pagó la comida y además se comprometió a poner los 24 millones de euros de, Una buena de, de soterramiento. Con lo cual, sí, yo creo que ha sido la, la, la única, la mejor, la mejor <laughs> negociación que he hecho en mi vida, y eso se lo tengo que agradecer, porque gracias a esos 24 millones de euros que aporta el gobierno de Cantabria, el ayuntamiento estuvo en en condiciones de decir que sea sí el ministro de Fomento, uh -huh. que aún siendo noble como tengo que serlo, porque ha venido a Torre la Vega a ofrecernos mucho dinero para ejecutar eh, una obra muy demandada por los vecinos, ha venido también a pedirnos que, le, que pongamos dinero en uh -huh. ejecutar una obra sobre una infraestructura suya del Ministerio de Fomento y sobre un terreno suyo del Ministerio de Fomento y sobre una eh, necesidad que tiene el Ministerio de Fomento. Nosotros dijimos que sí, porque lógicamente era la mejor propuesta que teníamos hasta, hasta el momento. Pero el que tuvo el mayor gesto hacia la ciudad de Torlavega fue el gobierno de Cantabria, que al final va, va a gastar mucho dinero en una infraestructura que ni es suya ni está lógicamente en su, en su ciudad. Obra muy, muy, de, muy demandada, ¿eh? es muy necesaria para el desarrollo de, de Torlavega, no cabe duda. Yo creo que es... Una obra importantísima, una obra que tenemos que saber medir desde la clase política eh, con mesura, porque es tanta la demanda y el interés por los ciudadanos de Torrelavega, porque esa obra se ejecute. Yo nací en el año 81 y pues, no sé si lo primero que escucharía sería lo del golpe de Estado de Tejero. No, porque. O, o, o el soterramiento. Yo lo, es, lo oigo en Torrelavega desde, desde que era crío. La gente quería el soterramiento de las vías y, y, y muchas veces hemos pensado que la situación de Torrelavega, urbanística o la situación difícil, pasa por pues, arreglar el soterramiento. Tenemos que dar cabida a todas esas expectativas. Va a ser una obra importantísima, va a ser una obra transformadora. Pero necesitamos pensarla muy bien para que consigamos cubrir las expectativas que tienen tanto los ciudadanos como nosotros, los políticos. Me paran por la calle muchas veces eh, comerciantes de, de Torla Vega y muchos de ellos, por eso te lo, te lo traslado, están un poco preocupados, ¿no? Ese posible centro comercial eh, aquí cerca. Están un poco duditativos de que eso pueda beneficiar a, a Torreal. Yo se lo he preguntado varias veces al, al alcalde. El alcalde dice que es bueno porque es una manera de traer gente y que posiblemente mm. gente que pueda venir a ese centro comercial después se acerquen a, a, a Torreal. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que no podemos eh, pensar que somos una isla en medio de, del océano. Torrelavega es una ciudad importante, con 52.000 habitantes. Torrelavega es un nudo de carreteras para lo bueno y para lo malo. De la A8 nos cruza de este a oeste y la A67 de norte a sur. Torrelavega es el eje también principal, el cruce de caminos de las vías de ferrocarril, tanto de Adif como de Renfe. Y es en un mundo global en el que el comercio está cambiando y en el que las superficies comerciales. Eh, nacen al borde de las autovías en cualquier ciudad medianamente importante. Pues Vamos, es, que no se puede poner puertas al campo. Luchar contra, es luchar contra los molinos. Eh, las tendencias de compra están cambiando, la gente va a las medianas superficies y a los centros comerciales, y si no están en Torrelavega y están en La Alisal, la gente va a ir a La Alisal. Con lo cual, yo creo que lo que entiende el alcalde y lo que entendemos nosotros cuando decimos que es bueno para el comercio de la ciudad, lo que es bueno para el comercio de la ciudad es que esté en Torrelavega porque eso dará trabajo a los torralaveguenses y si no está en Torralavega, está en el Alisal, dará trabajo a, a los santanderinos que también lo necesitan y los torralaveguenses irán a comprar, y, a comprar allí. ¿Qué tenemos que hacer desde el gobierno local? Eh, fomentar que esas instalaciones estén en, en nuestro territorio porque eso nos va a generar unos ingresos y va a generar trabajo a los torralaveguenses pero fomentar también que el comercio tradicional tenga las herramientas para transformarse y para seguir siendo importante en el, en el mercado y una buena opción de compra para los, para los compradores. Hay modelos que funcionan del comercio tradicional que ha sabido transformarse, hay otros que necesitan más ayuda, pero nosotros tenemos que estar ahí para poner las herramientas y no para luchar contra lo que es innegable y que algún día va a llegar. Señor Primer Tete, alcalde del Ayuntamiento de Torra Vega, ¿sube mucho usted los impuestos? Bueno, yo creo que desde que yo soy concejal o desde que empecé en la corporación en el año 2011, prácticamente no ha habido ninguna, ninguna subida de impuestos. Puede que alguna tasa de manera puntual se haya, se haya subido, sobre todo a las rentas altas o a los consumos altos, como pudo ser, por ejemplo, eh, la tasa por el consumo de agua en algunos... En algunos consumos de elevados metros cúbicos al mes se pudo llegar a subir, pero en ningún caso para el ciudadano de a pie o para las familias de, de Torrelavega. La Corporación Torrelaveguense ha sido responsable. Hemos entendido que la situación de los Torrelaveguenses es difícil y, tanto todos los grupos de la Corporación, tanto el PP como el PSOE, como Torrelavega sí, como Torrelavega puede. Como Asamblea Ciudadana por Torrelavega, todas las veces que hemos aprobado las tasas, que yo recuerde, hemos mirado porque haya un equilibrio y no subir o eh, forzar los bolsillos de los Torrelaveguenses. Ha habido una cosa que no fue favorable para Torrelavega, que fue la revisión de los precios catastrales allá por el año 2013, que hemos, por la cual hemos tenido que hacer un pequeño reajuste e incluso bajar, bajar el porcentaje que se le atribuye al Ayuntamiento de Torrelavega. Para conseguir que los impuestos de los ciudadanos no subiesen. Eh, ustedes gobiernan en coalición, PRC, PSOE, PSOE, PRC. Eh, la suma de los concejales no les da la mayoría eh, absoluta, o, bueno, llaman suficiente para, para poder tomar decisiones plenarias y sacar sus proyectos solos. ¿no? ¿Qué tal relación tienen con la oposición? Háblenme del Partido Popular, háblenme de esas formaciones políticas. ¿Cómo están? Me imagino que mucho diálogo. Yo creo que eh, trabajando las cosas y cuando los proyectos son claros, pues, y te hablo hasta hoy, siempre uh -huh. hasta eh, estos dos años y medio de legislatura y, y, y el tiempo que llevo en política, que no, es, que no es mucho, hasta hoy hemos conseguido sacar los proyectos adelante. Eh, tenemos una ventaja sustancial que, le, que nos da la aritmética. Nosotros somos 11 concejales en total, eh, 6 socialistas y 5 eh, regionalistas. La mayoría absoluta se obtiene con, con 13. Pero esos dos concejales que a nosotros nos faltan para tener la mayoría lo podemos obtener con la colaboración con tres grupos distintos, con la Asamblea Ciudadana por toro la Vega, con Torre la Vega sí, el grupo de Blanca Rosa como o con el Partido Popular, el grupo de Ildefonso Calderón. En, en varias ocasiones lo hemos conseguido con el apoyo de Asamblea Ciudadana por toro la Vega, en alguna ocasión lo hemos conseguido con el Partido Popular y también en la última ocasión lo hemos conseguido con Torre la Vega sí, con lo cual... Eh, yo creo que ellos también valoran el trabajo y cuando se les presentan proyectos serios, cuando se les da cabida y cuando estás hablando de, de los problemas de a pie de los ciudadanos, pues todos al final vivimos en nuestra ciudad y sabemos lo que es razonable y lo que, y lo que no. Javier López Estrada es primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Torre Vega. Muchísimas gracias, suerte. Hoy te perdonamos para que no te, bueno, te damos libre para que no te quedes en la, en la tertulia, pero otro día te invitaremos para que porque también nos gusta escuchar tu opinión, no solamente en política municipal, sino regional y nacional, que hay muchas cosas hay que hablar. Perfecto, cuando queráis. Nos vemos otro día. Sí, Muchísimas gracias. Nos vamos a la publicidad y volvemos con otra entrevista.